Muy buenos días, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más al rezo de las laudes en este jueves de la 20ª semana del tiempo ordinario. Estamos en el rezo de las laudes. Vamos entonces a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Y a ti, Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitación a la alabanza divina. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrará en mi descanso. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y llena el corazón de regocijo. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, limpie la oscuridad de nuestros ojos y nos revele, al fin, cuál es la herencia que nos legó en el Hijo primogénito. Honor y gloria a Dios, Padre Celeste, por medio de su Hijo Jesucristo y el don de toda luz, el Espíritu Santo, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Lamentación y súplica ante la angustia. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos,
y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Consuelo y gozo para la ciudad santa. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Poder y bondad de Dios. En el Salmo 146. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los jarretes del hombre, y el Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, verso del 18 al 21. Los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria
que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio, medito en ti, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Velando en ti, medito, Señor. Cántico evangélico. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Preces. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciéndole: Escúchanos, Señor. Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre, creado a imagen tuya, haz que seamos imagen de tu Hijo. Escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos y alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Escúchanos, Señor. Te presentamos la Iglesia, al Papa Francisco y sus intenciones. Te presentamos los obispos, cardenales, sacerdotes y laicos. Te presentamos a Nicaragua y también al Padre Elvin por su salud. Escúchanos, Señor. En este momento puedes expresar esa petición de oración que quieres presentarle al Señor. Escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Concédenos, Señor, que nos sea siempre anunciada la salvación, para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos fielmente con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final del rezo de las laudes. Que el Señor les bendiga, les guarde y les acompañe en este día y haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes. Hasta la próxima y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Dios les bendiga.